de que las mujeres tengan una oportunidad como la tenemos los hombres fue difícil. Cuando llego a la Cámara de Comercio como presidente, no teníamos una sola mujer, y mucho menos pues existía el tema de la Comisión de Mujeres Empresarias. O sea, no había el equipo de trabajo, el equipo técnico, pero sin embargo no había mujeres consejeras. Entonces cuando llego a la Cámara digo, oye, ¿quieren que haya mujeres? Y esto fue algo que realmente no era fácil el cambiar. Hoy la Cámara de Comercio Nacional tiene 138 años. Él me tocó cuando tenía 126 años. O sea, eran muchos años con un patrón que ellos seguían. Y sin embargo, bueno, logramos tener mujeres. Y hoy las mujeres han hecho un gran trabajo. Igual nos pasó a nivel nacional. Por aquí lo vi el doctor. Ahí está el doctor Marcos Osuna. Doctor, muchas gracias del mesón de los logrando, del cariño, un gran amigo que conocí también ese año. La maestra Carmencula Ángulo también, muchas gracias por tus palabras, gracias por el mensaje, por el testimonio, gracias amiga. Y a la doctora Mari Carmen Castro también, muchas gracias. La verdad que a los cuatro que dieron el testimonio, allá está Mari Carmen, la doctora, muchas gracias. Quiero saludar a mi mamá también, a Rosa María. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Gracias también a sus amigos, amigos. Sí, muchas gracias. A mi señora Frances Cáceres, gracias por acompañarnos, mi esposa. Muchas gracias, mi esposa. A los medios de comunicación, gracias por, también por estar presentes en esta, yo le llamo que es una gran celebración. Estamos en un mes importante, en un mes donde vamos a festejar la Navidad, vamos a recibir el año nuevo, el 2023, y también les deseo a todos que nos vaya muy bien, que tengamos un próspero año nuevo. Quiero también reconocer a muchos amigos y amigas que están aquí presentes hoy, amigos que pertenecen al Club Rotario. Estoy sorprendido, presidente, yo el domingo que estuve en la verbena, me tocó estar presente. Y me llama mucho la atención de toda la actividad enorme. Nunca había ido a una verbena como esa. Y me sorprendió, Rafael me recibió, Oscar también, Oscar Tirado estaba por ahí. Y me llama la atención, y cuando me empiezan a comentar todo lo que hacen, todas las actividades que tienen, bueno, y que me han tocado verlos también, que son muy activos, pues eso habla de lo que hace el Club Rotario Mazatlán. Esta labor altruista, esta labor de trabajo y de reconocer a las mujeres y a los hombres que trabajan y que están con sus familias, con sus hijos. Me tocó también ver muchos amigos, la verdad estuve toda una tarde el domingo, que me la pasé genial, me la pasé muy contento, señor gobernador, del gran trabajo que hace Club Rotario Mazatlán aquí. La verdad que felicidades, un fuerte aplauso para todos. Gracias, gran amigo. Pasamos tiempos difíciles. Sabemos que la pandemia COVID no se ha ido. Ahorita que estaba viendo unas imágenes muy interesantes, porque nos tocó también a nosotros en su momento, lo que les decía, poner este granito de arena, este granito de nosotros, de compañeros que están en diferentes instituciones empresariales, desde la Cámara de Comercio. Bueno, me tocó ver mucha actividad. El desarrollo del liderazgo que ostenta se remonta a una tienda LED, la primera que fue abierta en Mazatlán. Por su capacidad, la administración de este comercio lo nombró jefe de paqueteros y aprendió que el trabajo en equipo permite alcanzar cualquier meta. Pues trabajo, sí, pues vamos, y estábamos de paqueteros los dos y nos veíamos siempre, nos cerraban la ley y nosotros nos quedábamos platicando, más bien no platicando, contabilizando las propinas que nos habíamos ganado en todo el turno que habíamos estado. Y así lo estamos siempre apoyando. Desde entonces, Memo daba muestras de su espíritu bondadoso y su vocación de siempre compartir con los demás. Pues no teníamos ni para comer. Siempre trataba de dar y estar con todos ahí. Era convivir siempre. A Memo nada le fue regalado. En el hotel de su padre comenzó como bellboy y llegó a convertirse en administrador. Carrera que estudió y que tantas satisfacciones le ha dado. Pero todo hombre exitoso se pone en momentos de crisis, en los que sus capacidades son puestas a prueba.
Memo ha enfrentado cientos de retos en su exitosa carrera, pero uno de estos le hizo buscar el apoyo de la Cámara Nacional de Comercio. Pocos imaginaron que ese joven de 34 años se convertiría en el líder del sector comercio en Mazatlán, después en Sinaloa, y hoy ostenta el cargo de secretario general de Concanaco Servitur. Como en todos los lugares donde ha estado, Memo ha ejercido su don de transformación. Al convertirse en dirigente, encontró una cámara en crisis. El edificio estaba hipotecado y sus agremiados habían perdido la fe en el organismo.